cuánta cosa sucedió en la cueva gigantesca que hoy se abrió. Soy la madre. ¡La casada! La verdad. ¡Es la Barbie que nos viene a delatar! ¿Qué le pasa? ¡Un silencio! ¡No seas tonta! ¡Si no entiendes que la van a poseer! ¡Solo eso! ¡Qué rara! ¡A mí la posesión me hace cosquillitos sensual hacia la Barbie! ¡Pero cosquillitos muy sabrosas! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¿Quién será? ¡Quién será! ¡Por el fin! ¡Por el fin! ¿Quién es como me dicen estar aquí? El áfrito, el especio, el sacerdote. ¡Ay, mi boca de Barbie postmoderno! ¿A quién es profetiza la Barbie la cristiana? ¡A ustedes! A los que bailan en la noche. ¡A bacanos! ¡Posesos! ¡E iniciales! Y a todos los loquitos de esta cueva. El árbitro amenaza con el fuego. Anuncia que los cantos horrorosos que han venido repitiendo a los huevos caprinos de Dionisio serán una vergüenza irreparable si no fuera el delirio del durmiente. ¡Qué madre a mi barba! No le entiendo un carajo, pero suena de pedo, Selectorio. ¡El delirio! Delirio. Es delirio cuando el sueño se sigue en la vigilia. Delirio. O el delirio es insomnio cuando la indigestión nos apretúa y nos arranca voces de las tripas mientras nuestra epidermis se agacha. El delirio es delirio de todo un divisible e indivisible. Engendrado es también engendrado. Mortal e inmortal al mismo tiempo. De la palabra eterna y delirante del Padre que es el Hijo y es el Padre. ¡Esta Barbie es hermética o mamona! Porque la eternidad es como un niñito que reina mientras juega con sus datos. El águila reencarna en preprimaria. Es muy útil lo opuesto y lo distinto, pues de la diferencia nace la excesitud de la armonía. Todo se produce en la discordia. Doitocese, prudora, la... Si juntan la discordante aquello que concuerda, si casan armonía con disonancia, si a todas las cosas hacen una, de una nacerán todas las cosas. Pues la lucha alimenta al animal y el rayo es el fuego eterno que gobierna. ¡Habla, creo, de una estufa! ¡Qué babosa! ¡Sí! ¡Cómo engordar a los lechoncitos! ¡Heráclito! ¡Por boca de la Barbie! ¡Quiere ahora vestir a los que duermen! Que ellos sí colaboran con las cosas que ocurren en el cosmos. ¡Bellísima sentencia! Y muy serán un mundo a compartir por los despiertos. Mientras cuantos duermen están vueltos hacia su propio mundo irrepetible, que es como un mismo río en el que nadie puede... ¡Tralala! Bañarse por dos veces. ¡Esta Barbie es el hábitat oscuro de la reencarnación de Maripili! ¡El señor cuyo báculo está en dentro! Ni te dice ni te oculta. Solo indica y habla. Por boca de la Barbie. Un poco erona. Tremendona. Y bien formada. Una, dos.
¡Ah, 25 siglos de distancia! ¡Ya me voy! ¡Bye, bye! ¡Ah!